siempre sonriendo, viendo lo mejor de la vida, intentando sobrellevar de la mejor manera la crisis de la cuarentena. Así es el mono, un muchacho en situación de calle, que no hace mucho salió de la cárcel, que en esta vida solamente ha recibido golpes y que lo han vuelto más fuerte cada día. Así nos dice el mono. Él, junto a su mejor amigo, el Luchito, sale en esta cuarentena a ganarse el pan de día, de manera honesta. Un chico de la calle, así, que nos ganamos así, vendiendo dulces, y quiera que también nos colaboren, ¿no? Que nos dejen vender los de la intendencia, porque no nos dejan vender, nos botan de un lado a otro lado. Eso no más quiero hablar. Bueno. He dejado los vicios, he cambiado de vida, y aprendí que hay que ser buenos. No fue fácil la vida en la cárcel. Yo quiero que los niños sean buenos, así contaba el mono, que hoy, para poder comer, tiene que pedir alguna colaboración. La solidaridad de las comerciantes, que les regalan a veces carne en mal estado o algunas verduras que ya se pasaron. Pero como él dice, sirven para cocinar. Pidiéndonos a la señora, ¿no?, que nos colaboren con un poco de verdura, un poco de fruta, a veces carne, con lo que eso nomás dañadito es, pero igual sirve para la casa, para un plato de comida, sacándole todo lo de eso. Ya no macheteamos, ya no le damos a la hierba, tampoco nos pildoreamos, decía el mono, sonriendo un poco. Hoy decidimos salir a vender chocolatitos a 2 pesitos, pero a veces nadie nos compra. Nosotros chocolatitos a 2 pesitos, 2 bolivianitos, nosotros vendemos chocolates. Como eso nos llevamos el pan del día, sí. Pues están sobreviviendo. Sí. Es muy difícil, ¿no? Sí, muy difícil, porque solamente a mediodía ya es horarios nomás ahí de donde camina la gente. Y después a buscar dónde quedarse. Sí, dónde quedarse, dónde ir a dormir, todo eso. ¿Y las autoridades? El mono dice que ellos se han olvidado de este sector que necesita también comer. Casi no hacen nada, nomás se preocupan en ellos, su bolsillo, nada nomás. El mono en esta oportunidad no estaba solo. Tenía cerca de él a su duque, a su mejor amigo, Luchito, quien tiene, hoy por hoy, hijos y también varios pesitos. Él, al igual que el mono, está intentando cambiar de vida. Yo me llamo Luis. Luis, ¿es difícil estar en la calle? Sí, es muy difícil, no se puede vender, tengo que salir a machetear también para cocinar. Tengo mis hijitos, mis 3 hijitos, igual no se puede trabajar. Nos perjudican, ¿no? Y también no hay plata para conseguir, para comprarnos unos chocolatitos a 10 pesos para ganar la vida. Luchito nos dice que lo más triste en esta situación de calle es que muchos no entienden que uno quiere cambiar y quiere tener una buena vida, honesta. Creo que ellos prefieren que nosotros robemos, que machetemos. Así decía Luchito. No sé, hay veces no quieren ayudar. Nos dicen, no vendan, vayan a sus casas. Pero en la casa no hay para comer. No hay nada en mi casa. Vacío, o sea que ya no tengo nada. Tengo mis pesitos, igual son como 20 pesitos que tengo. Pequeña, grande, no tengo ni para hacerse la comida, porque se los cocino, me vengo a meter carnecita, se los hago en una olla grande para mis pesitos.